Hola, me acaban de informar que no se publicó el video que transmití hace aproximadamente 20 minutos, media hora, no sé. Y pues únicamente para agradecerles, para decirles que estoy muy agradecida por todos los mensajes de apoyo que me han manifestado, que me han enviado, por las llamadas. A veces pues no puedo contestarlas todas. También la verdad es que pues de repente un poquito más de caídita, pero nada, nada, pues nada grave, ¿no? Realmente los síntomas que he tenido a partir del día de ayer que me empecé a sentir un poco mal por la tarde, ya en la tarde decidí cancelar toda mi agenda, me sentí un poquito mal, pero digo, no quise arriesgar, ¿verdad? Y vine aquí a la casa, luego empecé a presentar un poco de temperatura, fiebre y demás. Y el día de hoy pues me entregaron ya la prueba de COVID y pues el resultado positivo, como saben. Quería agradecerles, por eso me volví a conectar, agradecerles todo el cariño, hasta ahorita un poco de dolor de cabeza, el día de ayer también, la mañana, pero nada del otro mundo, dolor muscular, pero igual, nada, nada. Del otro mundo, por el momento, cuidándonos, tomando pues las medidas que me ha indicado el doctor, que básicamente pues reposo, quedarme aislada, utilizar el cubreboca independientemente de que esté aquí en mi casa, tratar de utilizarlo lo más que pueda, desinfectar las superficies, y pues lo que ustedes y todos ya conocemos. No estoy tomando tempra únicamente por el momento, porque realmente el síntoma más fuerte que he tenido es la fiebre. Me fui a 41.3 el día de ayer, de no tener nada de fiebre a 41.3 en media hora. Así fue subiendo, 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 subiendo. Y pues es lo que realmente lo que más se me ha estado complicando. Ya ahorita no traigo fiebre tampoco, nada, no, estoy bien. El Tempra me lo he estado tomando de forma muy regular, cada 6 horas, como me lo recomendó el doctor. Y pues agradecerles. No hagan caso de chismes, por favor, no hagan caso de chismes. No fui a la boda, no fui a esa boda. Ya andan diciendo incluso que fui hasta testigo de honor y no sé cuánta cosa. Falso, falso, más que un billete de 3 pesos. No es cierto, no les crean, parecen aves de rapiña, que nada más andan inventando a ver lo primero que se les ocurre. Pero no, acuérdense que ya van a empezar las campañas el próximo año, lo que les decía en el video anterior. Ya van a, entonces ya andan inventando de todo. No fui a esa boda, no fui, no me contagié en la famosa boda que ya incluso internacionalmente la han comentado, ¿no? No estuve ahí, entonces no soy una de esos 100 que han estado. Pues que se ha comentado, ¿no? Que se contagiaron en ese lugar. Y pues bueno, comentarles que los quiero mucho, que desde casa vamos a estar trabajando, le vamos a estar echando todas las ganas, como lo hemos venido haciendo siempre, por la responsabilidad de mi trabajo. Evidentemente, yo no pude aislarme durante estos 7 meses y medio que hemos tenido contingencia en Mexicali. Hemos estado atendiendo a la población más vulnerable, hemos estado llevando canastas de alimentos, hemos estado entregando apoyos a familias, a madres solteras, a adultos mayores, a personas con discapacidad. Hemos buscado siempre poder estar más cerca de la población que más lo necesita, reactivando la economía de la ciudad, buscando seguir incentivando el empleo, que lleguen más inversiones. No, yo, en la responsabilidad que tenemos, pues evidentemente no podemos estar aquí todo el tiempo hasta que se vaya el COVID, ¿no? Los que puedan aislarse, háganlo, háganlo, por favor. Y pues bueno, y cuidarnos, cuidarnos todos, ¿no? Cuidarnos. Yo tardé en contagiarme 7 meses y medio, a partir de marzo que llegó el primer caso. Es la primera vez que me contagio, porque luego también dicen, no, ya es como la segunda o tercera vez que se ha contagiado. También falso, de toda falsedad, no es cierto. ¿Ok? Es la primera vez que estoy contagiada de COVID. Y
Solamente dos veces me he hecho la prueba. La primera porque iba a venir el presidente, quizás se acuerden ustedes, y porque una persona colaboradora mía había resultado positivo unos días antes y unos días después vendría el presidente de la República, por seguridad me hice la prueba y pues negativa porque no tenía ningún síntoma y además yo siempre cuidé mucho la sana distancia. Siempre traigo mi cubrebocas, ustedes se pueden dar cuenta. Realmente cuando me lo quito es porque voy a comer o tomar agua. Pero siempre traigo el cubreboca, o la gran mayoría de las veces, o sea, traigo el cubreboca, o cuando por de plano hay una distancia grande, ¿no? Y pues comentarles que dentro de todo me he sentido bien, y pues quería agradecerles todo su cariño, todas sus oraciones. No dejen de orar, por favor, vamos a estar orándonos todos por... yo también por ustedes, vamos a seguir trabajando desde aquí, desde casa, y vamos a salir adelante. Muy pronto nos volveremos a ver, ya que el sector salud me lo permita, ya que el doctor me diga, Marina, ya puedes volver a la oficina, vamos a volver a la oficina y vamos a seguir trabajando por Mexicali, porque el desarrollo de Mexicali no se va a detener, independientemente de que miren quién viene allá, una duendita que está totalmente asintomática, no tiene nada, nada más que de lejecitos nos vemos y no podemos abrazarnos, eso es lo que más me duele. No puedo abrazar a mi bebé. Ay, me duele la carita, dice que sí. Ay, mi reina. Está haciendo así, que está llorando, mi reina. Te amo. Pronto nos vamos a abrazar, mi amor, así de lejecitos. Y ya sabe que no, o sea, ya... Ya delimitamos los espacios de la casa que son de la mamis y donde ya no puede pasar. Yo me quedo aquí, en la oficinita, aquí donde tengo los libros, las plumas, la computadora, ta, 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 porque pues estamos al pendiente de todo, ¿no? Y pues allá abajo, y literal, pues en el cuarto, una aislada completamente. Disculpen mi chongo, pero pues estoy en mi casa y como tenemos ya mucha confianza ustedes, Cindy y yo, y pues ya nos conocemos muy bien, pues aquí estamos en casa. Hubiera ido al IMSS. No voy al IMSS, corazón, porque no tengo necesidad de ir a un hospital en estos momentos. Y creo que en dado caso me tocaría irme al Istecali o al General. Y no tengo necesidad en estos momentos de ir al hospital porque no presento ningún cuadro grave de COVID. Entonces, por eso, que decía, hay una persona, voy a ir al IMSS, pues no voy al IMSS, porque vayan las personas que sí lo necesiten para que haya espacios y para que los médicos no se llenen de personas que son como yo, que a lo mejor presentamos síntomas, pero que no son síntomas que pongan en peligro la vida hasta este momento, ¿no? Hasta este momento yo me siento muy bien, me siento muy tranquila, muy contenta, y bueno, echándole muchas ganas al trabajo. El trabajo de Mexicali, el desarrollo de Mexicali no se va a detener, ¿ok? Quédense tranquilos, confíen en su gobierno y pues vamos a seguir muy pendientes. Me voy a estar conectando con ustedes, les agradezco mucho que estén al pendiente de mí. Somos casi 2,500 conectados en este momento, así que me da mucho gusto poder estar platicando con tantas personas, con tantos mexicalenses. Gracias, gracias por sus corazones, por sus buenas vibras. Estoy segura que muy pronto volveremos a vernos, a abrazarnos. Y pues ya ahora sí, los voy a dejar. Me voy a ir a seguirle, pues ya con lo último, terminar los detalles de mañana, que no podré estar, pero pues hay que estar verificando de todas formas que ciertas actividades necesarias que se tenían ya proyectadas y programadas, y aunque yo no esté, pues las cosas tienen que continuar y tienen que seguir, aunque no esté yo presencialmente, pero sí estoy acá, desde acá estoy vigilando todo, ¿eh? No se crean, ni crean que van a andar de baquetones y baquetonazas, no, para nada, no son vacaciones, vamos a seguir trabajando. Estoy aislada porque estoy enfermita, y por proteger a todos los demás, por responsabilidad, pero no de vacaciones, ¿sale? Así que aquí vamos a andar echándole muchas ganas. Y por favor, así como dice nuestro amigo el Kopetonsky del McAlpin, por piedad, no anden creyendo las bolas de cosas que dicen
estas personas, ¿no? Parecen aves de rapiña, les digo yo. Los quiero mucho, de verdad que gracias por tantas muestras de cariño. Me voy a recuperar, van a ver que sí. Y pues vamos a seguirle echando todas las ganas. Muchas gracias. Y ahí vamos. Gracias por los corazones también, desde acá. Aunque también les duele. Y luego hacen ahí ediciones de los videos. Pero bueno. Chao. Descansen. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias por todo su cariño. Estamos muy bien.